19:37 y vamos a fondo. Le damos la bienvenida a Ya Nada Será Igual de la Señal aquí en la gráfica a Luis Delía. ¿Qué tal, Luis? Gabriel Fernández y todo el equipo te saludamos. Buenas noches, compañero. Un gusto hablar contigo, Gabriel. Un placer, Luis. A ver, ¿cómo estás viendo el panorama? Vamos, después te voy a preguntar por los ataques. ¿Cómo estás viendo el panorama económico-social en la República Argentina y estos primeros pasos que ha dado Sergio Massa en compañía con Gabriel Rubinstein? Bueno, es lo que está haciendo, intentando ordenar la macroeconomía, serenar el mercado, las relaciones en el mercado. No es fácil, dada, bueno, la movida permanente que hemos tenido en los factores de poder, ¿no? Me parece que se está moviendo con contacto, con inteligencia, con ductilidad, en momentos donde brilla en el escenario internacional la multilateralidad, ¿no? Digo, hay que resolver cuestiones con Estados Unidos y con su área de influencia, y a la vez firmar la ruta de la seda con China y tener una buena relación con Rusia. Es un tiempo muy muy particular. Creo que bueno, estas tres primeras semanas lo que ha tratado o lo que está intentando tratar es normalizar el clima general. Nosotros convengamos que la estampida económica la tuvimos a partir de la inestabilidad política. Hay que recordar a Perón por eso. Eso me parece horas, importante, ¿no? Importante de ser subrayado. Claro. Perón solía decir que la paz social traía la estabilidad política, y la estabilidad política traía la estabilidad económica. Creo que lo que está buscando Massa es eso, y creo que todos tenemos que darle una manito en esta dirección. ¿No se corre el riesgo de iniciar un proceso de retromarcha a través de un plan de ajuste? Digo, porque otros planes de ajuste o de enfriamiento en la Argentina terminaron mal, Luis. Bueno, yo no llamaría ni ajuste ni enfriamiento. Hoy la macro anda en general bien, el nivel de actividad económica es bueno, el nivel de creación de empleo también, los índices de crecimiento del PBI mensual son más que auspiciosos. Hay que ir por la inflación, que es el gran tema. Me parece que está negociando cosas pesadas, por ejemplo, si él logra obtener el nombre de las cuentas y los lugares que están, donde están, de los 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, me parece que un buen objetivo te va a cambiar, va a calmar muchas variables aguas adentro. La inflación, el tipo de cambio, un poco dependen de esto. Se armó un buen debate con la presencia de dos dirigentes sindicales en la embajada de los Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece la acción de Hugo Yasky, Luis? Bueno, me enteré a la tarde que también fue Pablo Moyano, ¿no? Sí. Como en dos tandas distintas. En tiempo de la multilateralidad, está bien que nuestros dirigentes sindicales hablen con los factores de poder, como en este caso el embajador de los Estados Unidos. Lo que no quisiera que después de dar este paso volvamos para atrás y terminemos haciendo trosco kirchnerismo, o terminemos digamos arrinconando al gobierno por cosas donde no hay demasiadas variantes, porque no es que Massa tiene 10 cartas para elegir, ¿no? Digo, creo que me parece que lo han hecho con mucha responsabilidad,
y a expensas de exponerse a una lluvia de críticas que bueno, que suele hacer la gente que a veces no tiene nada que perder. A mí me pareció bien que hablaran ahí. Y creo que lograr, después de este encuentro, tiene que ser en consecuencia también. Ahí uno piensa, vos metiste el tema, una mención. Acá hay varias preguntas en la mesa de trabajo, pero quería decir, ¿tenés cortados los vínculos con el kirchnerismo, Luis? ¿Hay una especie de pelea, de distancia plena? No, yo soy el kirchnerismo. Lo digo con toda humildad. Yo planteé diferencias en algún momento, porque creo que el kirchnerismo puede ser una... dentro del marco democrático, puede ser un lugar revolucionario a la hora de debatir, de sustanciar diferencias, de fijar posiciones. Yo no creo en las estructuras, digamos que consolidan el pensamiento único y donde no podemos discutir y donde no hay ámbito de discusión. Mirá, anteayer fui al homenaje en el ND Ateneo a los 100 años de Antonio Cafiero, ¿no? Sí. Y Antonio era eso, era la renovación, el debate político, la sustanciación de diferencias, la convergencia de distintas posiciones ante la ortodoxia de la derecha peronista, que no admitía ningún tipo de debate, ¿no? Creo que al rescate por estas horas, me gustó que haya ido buena parte del peronismo transversal el otro día al Ateneo, y se haya recordado, Antonio, una figura para tener en cuenta por esta zona. Está muy claro. Te saluda, hola, ¿cómo andás, Luis? Te saluda el Tano Seminara. Recién te estaba escuchando cuando decías lo de que estuvo bueno Pablo Moyano. Me causó gracia porque leí por ahí que Pablo Moyano dijo, cuando salió de la reunión, dijo que le asombró el embajador norteamericano y que es mucho más peronista que muchos de los nuestros, dijo Pablito. Yo creo que a mí me parece que sí, muchos compañeros nuestros saltan mal en los WhatsApp, en los grupos, con respecto a este encuentro. A mí me parece que el problema no está en reunirse con quien uno se reúna, porque también incluso algunos de los que estuvieron ahí, me acuerdo que criticaron a Alberto cuando se reunió con la UBIA, como algunos critican a Massa que se va al Fondo Monetario. El problema no es reunirse o no reunirse, el problema es si uno negocia algo, pero para mí reunirse hay que reunirse, verse con todos. El problema no está en sino el contenido de lo que uno negocia o traiciona, me parece que pasa por ahí el problema. No tanto con quién uno se reúne, sino de qué se habla, ¿no? No, la otra vez... se debatió ya hace como un año, cuando Alberto discutía con el Fondo junto con Guzmán. ¿Qué lograron finalmente? Una reestructuración con un ahorro de más de 30.000 millones de dólares, y en la vereda de enfrente, que había el default. Bueno, me parece que a esta altura tenemos que sacar algunas conclusiones. Mis queridos hermanos venezolanos, a los que yo amo, 4 años de default lo destruyeron. Tenemos que aprender también a sacar conclusiones, a mirar lo que sucede alrededor nuestro, a no formular posiciones como si fueran un dogma. No lo digo por vos, lo digo pensando en lo que se discutía por entonces y en las conductas políticas que se desarrollaron en ese momento. Mirá, este es un mundo en crisis, que está saliendo de la pandemia, en una guerra tremenda, que tiene una crisis de hegemonía que no está resuelta. Son los tiempos de la multilateralidad, y ojalá que sean los tiempos de la búsqueda de la paz y de una humanidad que cuide el medio ambiente, que sea más democrática, que sea más igualitaria.
tenemos que como que repensar muchas cosas. A mí me parece saludable que lo mejor de la dirigencia sindical hoy se haya juntado con el embajador de Estados Unidos. Una buena señal, una señal de madurez. Luis, me gustaría saber tu opinión respecto al momento social actual de la economía, con un 7% de inflación, con un aumento de las tarifas y con una disminución del consumo, sobre todo de alimentos. Si esto no es un ajuste, ¿para vos qué es? Bueno, digo, se podría hacer otra cosa, hagámosla, ¿no? Digo, yo nací hace 65 años en La Matanza, ¿no? Donde viví toda mi vida, en los barrios más humildes, y yo veo que hoy tenemos 22 millones de argentinos protegidos, que entre la protección del Estado y la economía popular o economía informal tienen importante cantidad de ingresos, que nada tiene que ver con aquel 2001 cuando explotó la Argentina en mil pedazos, que teníamos 23% de desocupado, hoy solo tenemos 7 y no teníamos ni un plan social en ningún lugar del país. No 7, 6,7 tenemos en realidad. El nivel de actividad económica, bueno, la inflación hay que pararla. El gobierno ha hecho medidas compensatorias con la inflación, ha creado bono, ha creado IFE, está permanentemente tratando de impactar el partido. Y lamentablemente a veces, cuando uno mira las cosas que generan la inflación, los formadores de precios, los dueños de las cuevas financieras, bueno, esos tipos que atacan los precios y la moneda son simpatizantes y o militantes del Frente Juntos para el Cambio. No son el Frente de Todos. Ahora, algunos pretenden hacernos creer que la responsabilidad es del Frente de Todos o de Alberto Fernández. Bueno, los muchachos están trabajando. Acá hubo una crisis política entre nosotros que generó una crisis económica. Veníamos con la inflación a la baja. Si esta crisis no se hubiese producido, estábamos en agosto en 3,5-4 puntos de inflación. Lamentablemente, nosotros mismos nos pegamos un tiro en la pata. Me parece que en honor a la unidad y en honor a los tiempos que nos toca vivir, no quiero poner demasiado el acento en recordar aquellos momentos, pero creo que hoy hay que salir para adelante y creo que el gobierno está tratando de iniciar un camino. Mirá, de Alberto Fernández se dicen muchas cosas, pero hoy, por ejemplo, nadie dice que Alberto Fernández está ejecutando 5.000 obras públicas en todo el país. Acá en La Matanza, las zonas más pobres, lo que es La Ferrere, Casanova, te atropellás con una obra pública en cada esquina. Impresionante. Y sé que esto se da en muchísimos lugares. Alberto tuvo que reestructurar la deuda brutal que dejó el macrismo. Claro. Lo hizo de manera exitosa, de la única manera que podía. Ahorrándonos 30.000 millones de dólares. Consiguió 106 millones de vacunas. Pagó los sueldos de todas las empresas privadas durante un año y medio, lo que no le tocó a ningún presidente argentino, ¿no? Alberto Fernández no tiene una sola denuncia de corrupción, Alberto Fernández se jugó la ropa con Cristina en los días de la crisis, en estos días terribles, y le metieron 3 pedidos por su lealtad de juicio político. Entonces, la verdad,
Viste, yo muchas veces tuve diferencia con Alberto, discutí de toda la manera posible, pero la verdad, hoy veo un presidente que banca y sabés que veo en él un compañero, sobre todo un compañero. Me alegra mucho este diagnóstico sobre cómo llegamos hasta acá, Luis. Te felicito por la valentía para proponerlo en un momento difícil. Tengo mis dudas con respecto a las perspectivas futuras, pero bueno, lo seguiremos charlando. Te mandamos un gran abrazo desde Radio Gráfica. Luis Delía. Abrazo. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes por la posibilidad. Al contrario.